Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos. Volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé. No lo hice en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me ha rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Te alabo esta mañana, Padre, y pido que tu palabra se haga vida en mi vida y que haya un amor real en mi corazón por obedecer tu voz. Poder ver tu palabra no solo como las claves para mi éxito, sino como la voz tierna de quien me ama y me conduce al propósito de toda mi vida. Sé que obedeciendo tu palabra tengo garantizado el éxito en todo lo que emprenda. Sé que me has dado tu palabra y me has dejado tu santo libro como un manual para la vida. Tú que me has formado, me has dicho cómo vivir. Enséñame a buscar tu palabra cada día y encontrar en ella la dirección para mis pasos. Yo te alabo, Padre Celestial, y te bendigo. Te doy gracias por pensar en mí, por sostenerme, porque no solo me has salvado y me has preservado hasta aquí, sino que me sostienes de tu mano derecha y siento tu voz que tiernamente me dice: no temas, estoy contigo. Saber que estás a mi lado me da seguridad, genera en mí valentía para enfrentarlo todo y me da tranquilidad hacia el futuro. Porque tú tienes mi vida en tus manos y mi nombre está en tu libro. Tienes planes eternos para mí. Y sé que mi trasegar por la tierra es solo un ejercicio con el cual me estás preparando para la gloria eterna. Enséñame, Señor, a ver en cada circunstancia un plan, un propósito, un objetivo. Te doy gracias, mi Señor, por este nuevo día. Y en este día bendigo a mis hermanos que me acompañan pidiéndote, Señor, que el efecto de esta oración sea paz, sea fe, sea respuestas del cielo para necesidades de cada uno de los tuyos. Permite que este tiempo de oración refresque nuestro corazón y avívanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Thank you, Jesus, for the new day. We bring today to your presence because we need your help and you need special anointing for today. Necesitamos una unción especial para hoy, Señor. Cada uno de tus hijos necesita una unción especial. Every one of your children need a special anointing for today. Bendícenos, Señor, y abre los cielos para tus hijos. Open the heaven for us. Y haz que descienda tu gloria sobre nuestras vidas. Send your glory to us. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Gracias, Padre, por tu amor. Thank you, Father, for your love for us. Y gracias, Jesús, por tu sangre. Thank you, Jesus, for your blood. Por tu sangre hay victoria para mi vida. For your blood, I have the victory in my life. Gracias por tu sangre que me ha dado nueva vida. Thank you for your blood. Because for your blood, I am a new creature. Soy una nueva criatura. Gracias, Señor. Abre los cielos para esta oración y, amado Espíritu Santo, fluye sobre cada uno de tus hijos hoy, trayendo vida a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Padre mío, te alabo, te bendigo. Les doy la bienvenida a todos en esta mañana. Sean bienvenidos a nuestra oración de clamor de hoy, declarando como siempre que la gracia de Dios nos prepara para un gran día, que su Espíritu está con nosotros, fluye a través de esta oración sobre tu vida, sobre tu corazón, y que a través de la presencia del Espíritu Santo nos preparamos para cumplir un gran propósito, porque cada día tiene un propósito específico. Cada circunstancia que rodea tu día tiene un propósito específico, porque Dios es un Dios de propósitos. Job, en medio de sus circunstancias, dijo que nunca, nunca encontró un despropósito en las acciones de Dios. No sé cuál sea la situación por la que pasas, o las situaciones, muchas veces se agolpan las situaciones difíciles, pero lo que sí sé es que hay propósito divino. Dios permite que eso te llegue, y te llega, y Dios va a darte con ello la salida, y te va a bendecir, y vas a crecer, y vas a conocer más a Dios. No es que Dios planee las cosas malas para tu vida, es que hay un enemigo que las planea, pero hay un Dios que las permite cuando las puede usar para gloria de su nombre y para prepararte para el peso de gloria que Él quiere manifestar en tu vida. Así que te lleno de paz hoy a través de esta oración y declaro que Dios se manifestará más y más sobre ti para que la presencia de Dios te capacite. Vamos a saludar rápidamente a algunos de los que ya están en la sintonía esta mañana. A ver si por aquí alcanzo a verlos, que se me pierden a veces. Bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Rocío Aguirre, muy buenos días. Buenos días, Claudia Elena Díaz. Buenos días para Sandra Duque. Bendiciones, Lupita Mendoza. Luis Rocha, que Dios te bendiga. Buenos días para Rosana Takuri. Estela, que Dios bendiga tu vida. Elizabeth de Jesús Ramírez, Dios te bendiga. Buenos días, Jesús Antonio Pimentel, Adriana Cruz, Beatriz Lazo, Dios te bendiga. Muy buenos días. Se me va esto demasiado rápido, no sé para dónde se me va. Buenos días para Amparito Medina, que Dios te bendiga. Margot Seguel, Dios te bendiga. Buenos días para Laura Landazo, Betty González, buenos días. También oramos y damos gracias por Carmita Rosado, Margarita Jaén, Yuleidy Ramírez, Maya Stratton, good morning Maya, God bless you, have a good day. Marisela Yepes, Dios te bendiga. Heidi Marín, Dios te bendiga. Buenos días, Liliana Báez, Marisela Yepes, bendiciones para ti. María Zuleta, Dios te bendiga. Silvia Pérez, bendiciones. María Aguilar, que Dios te bendiga. Cristina Benavides, Dios te bendiga, hija, bendigo tu vida. Angie les saluda a todos, les bendice también en esta mañana. Zoraida Otálvaro, buenos días. Luz Isabel Solórzano, que Dios te bendiga. García Sánchez, Dios te bendiga, saludos de Barranquilla, en Colombia. Dios, Rocío Aguirre, Dios te bendiga. Claudita Aguilar, bendiciones para ti. Muy buenos días para Zoraida Otálvaro. Bendiciones para Mario FH, que Dios te bendiga. Gloria Luz Yepes, Dios bendiga tu vida y tu familia. Vilma Díaz, que Dios te bendiga. Buenos días, Patricia Villada. Bendiciones para Ale Lojano Mendoza, que Dios te bendiga. Nos saluda desde New Jersey. Ruby Samayoa, muy buenos días. Bendiciones también para Maru Carrillo. Olga Lucía Zapata, Dios te bendiga. Olguita, para ti, para Uriel y toda la familia. Perdón, reciban, disculpen por favor, reciban bendiciones esta mañana. Buenos días para Lupita Silva. Luz Miriam Mosquera, Dios te bendiga. Buenos días para Carlos Alberto Valencia, te amo, bendiciones para ti. Bendiciones Paula Andrea Valencia, bendiciones y buenos días para Elba Sosa y para Esther Hitch. A ver si la pronunció bien, Hitch o Hitches, no sé, bueno, Dios te bendiga, Esther, que Dios bendiga tu vida. Y todos los demás son muy, pero muy bienvenidos a nuestra oración de clamor. Hoy en oración de clamor, una oración que a mí me llena de pasión, de confianza, de seguridad. Hoy vamos a orar bajo el poder de la sangre de Cristo. Let us pray under the power of His blood. Necesitamos orar bajo el poder de su sangre. La sangre de Cristo tiene un poder, y aunque sé que por ahí hay teólogos que se dedican a filosofar sobre la Biblia en vez de aprenderla y vivirla, pues algunos dicen que la frase la sangre de Cristo no tiene ningún asidero, pero estoy de acuerdo, ninguna frase tiene ningún valor si no tiene espiritualidad dentro de tu corazón, pero es por la sangre de Cristo que nuestros pecados fueron borrados. Es por el derramamiento de la sangre de Cristo que el enemigo fue vencido. Fue ahí en la cruz donde el diablo fue vencido, y después de la cruz, después de esa sangre derramada, Jesús se levantó y exhibió al enemigo públicamente.
Es por el poder de la sangre que tú estás justificado de todos tus pecados. Es por la sangre de Cristo que eres perdonado. Es por la sangre de Cristo que naces de nuevo. Es por la sangre preciosa de Cristo que tienes nueva vida. Es por la sangre de Cristo que tú puedes enfrentar circunstancias, porque la sangre que te da la nueva vida también te da una herencia. Esa sangre te dio vida eterna, y en esa herencia tú tienes herencia con todos los santos. Así que no es una frase de cajón ni una frase religiosa, pero sí es una realidad espiritual. La sangre preciosa de Jesús nos garantiza la victoria, porque Él murió en la cruz. Yo tengo paz con Dios porque Él murió en la cruz, he sido perdonado porque Él murió en la cruz, soy una nueva criatura porque Él murió en la cruz, soy un hijo de Dios. Así que con esas verdades enfrentaremos esta oración, declararemos el poder de esa sangre, vamos a cubrirnos también por la sangre, porque la sangre es señal de pacto. Y cuando Dios sacó al pueblo hebreo, lo primero que les dijo, antes de que viniese ese ángel de la muerte sobre Egipto, pongan sangre sobre dinteles y postes, para que cuando el ángel de la muerte venga, reconozca que esa sangre es un pacto. Y hoy tenemos la sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre que tiene más poder que la de los machos cabríos, es la sangre preciosa del Hijo de Dios que se derramó en la cruz del Calvario y que hoy nos permite ser cubiertos. Cubiertos por la sangre de Cristo significa que por el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, el diablo no puede tocarme, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi casa. Estoy guardado por el pacto en la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y cuando tomamos la Santa Cena, que por cierto, el próximo domingo en nuestra iglesia tendremos nuestra Santa Cena, Santa Comunión, estamos declarando el cuerpo de Cristo sobre nosotros y la sangre preciosa que garantiza el pacto. Sobre eso será nuestra oración de hoy, declarando ese poder maravilloso de la sangre sobre tu vida, reclamando autoridad y reclamando victoria. Pero antes de entrar, tengo algunos anuncios rápidos para darle. El primero de ellos es que el próximo sábado tendremos Evangelio Cambia. Claro que sí, ahí estaremos a las 11 de la mañana. Estaremos preparándonos en oración para ir a las calles. No queremos ser una iglesia metida en un recinto creyéndonos los dueños de la verdad. Vamos a la calle a compartir la verdad que nos ha sido revelada. Así que están invitados todos cordialmente. Y el próximo domingo tendremos algo muy especial, por aquí lo debo tener, y es que el próximo domingo es primer domingo de mes, así que tenemos Visión Pro Templo. A partir de las 10 de la mañana empezamos a orar porque hay ayuno. El domingo toda la iglesia ayunando por nuestro templo. Así que domingo 10 de la mañana empezamos a orar de 10 a 11, solo oración. Y a las 11 comienza el servicio para nuestro Dios. Así que les invitamos para que nos acompañen el próximo domingo en nuestro ayuno para este maravilloso proyecto que tiene que ver con tener nuestro propio templo, porque ya, gracias al Señor, no cabemos donde estamos. Ya regreso con todos ustedes en tan solo unos segundos. Iniciamos esto que es oración de clamor. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de venir a tu presencia y recibir gracia para este nuevo día. Abrimos nuestro corazón con humildad y sinceridad, sin pretensión alguna, sin querer demostrarte que somos buenos o merecedores de algo, simplemente abriendo nuestro corazón con humildad, reconociendo nuestras incapacidades, nuestras debilidades. Venimos, Padre, para ser examinados por ti, no para convencerte de lo que no somos, sino para que tu examen discierna en nuestro corazón nuestras debilidades y con tu amor maravilloso y tu misericordia, tú nos sanes, nos restaures y nos prepares para vivir una vida cristiana eficaz.
eficaz porque si hay transparencia en nuestro corazón, la obra del Espíritu fluirá y tu fruto se dejará ver en nosotros. Yo te agradezco, Padre, por este día y bendigo en este día a mis hermanos que hoy me acompañan. Declaro bendición sobre hombres y mujeres que construyen familia con dedicación, con trabajo, con esmero, con espiritualidad, por los padres que hoy se levantan, Padre, buscando la ayuda del cielo por su familia, por sus hijos, por sus generaciones. Bendigo la oración de ese hombre, de esa mujer, que con pasión acude a tu presencia para que sus generaciones sean benditas. Oro por las mujeres cabezas de familia que luchan con valor y con tenacidad por sus hijos. Ayúdalas, bendícelas hoy. Abre los cielos para ella y sé consuelo en medio de sus soledades, de sus dificultades y de las presiones que puedan vivir. Bendigo a sí mismo, Padre, los jóvenes y las personas que están solteras, bendigo sus vidas para que tú seas compañía y para que en sus necesidades afectivas tú te reveles a ellos y les abras el camino para la persona adecuada. Bendigo los niños que también son parte de esta oración. Bendigo a aquellos que han sido adiestrados para levantarse a orar desde muy pequeños. Padre, que esa simiente que se siembra en esos niños produzca una gloria poderosa y sobrenatural, que conforme van creciendo, tu poder se revele en esos niños y crezcan con una fe sobrenatural. Oro y bendigo a nuestros ancianos, Padre, para quienes viene gloria de parte del cielo, en la honra y en el honor, Padre, que tiene el caminar contigo en esta tierra con largura de días. Bendigo, Padre, la iglesia en general, toda tu iglesia en el mundo, en la diversidad que tú le has dado, sin querernos sentir dueños de la verdad ni parte de la mejor iglesia. No, Señor, somos parte solo de tu iglesia en el mundo, una iglesia unida en la diversidad, una iglesia manejada en una multiforme gracia tuya, con la cual podemos ver diversidad de dones, diversidad de formas, diversidad de operaciones, pero todo lo hace un mismo Espíritu, por un mismo sacrificio, el de Cristo, y somos todos hijos de un mismo Padre. Renunciamos a dividir tu iglesia y partirla en mil pedazos con el único deseo de sentirnos dueños de ella. Renunciamos a esa tentación religiosa y vemos la iglesia con amor, con unidad, viendo a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Enséñanos a aprender de todos. Enséñanos a encontrar hasta en los más pequeños la grandeza que tú les has dado, Padre. Danos la humildad de sentirnos parte de la iglesia como un todo que tú has creado para gloria de tu nombre, cuerpo de Cristo. Es la casa tuya, es la puerta del cielo. Bendice tu iglesia. Y bendice los propósitos en cada uno de tus hijos, en cada lugar del mundo. Padre, tu iglesia ha sido constituida a través del sacrificio de tu único Hijo, Jesucristo. Tú lo entregaste por nosotros, de tal forma nos has amado, que diste a tu Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el poder de la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, hoy tenemos vida, hoy tenemos perdón, hoy tenemos gracia, hoy tenemos futuro, hoy tenemos seguridad de victoria. Y es por esa sangre que se abrió el camino para que también el Espíritu Santo descendiera para morar en nosotros y transmitirnos la vida del que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Bendigo el poder de la sangre preciosa de Cristo y sé que cuando pronuncio la sangre de Jesús, los demonios tiemblan. El infierno se conmueve. Shia raba kataquia raba sondaría. Por el poder de la sangre hay victoria. En la sangre el enemigo tiembla porque con esa sangre fue vencido. Onda raba sotarita raba sanda raba sara. Nos estamos fundamentados en delantales hechos de hombres, en religión que nos cubre por delante y nos deja destapados por detrás. Tenemos túnicas construidas con sangre, la sangre preciosa de Cristo que nos cubre, que nos da una nueva vida, que lidia con nuestro pecado, que lo borra, lo elimina, lo quita para siempre y nos da la nueva vida. Padre, estoy declarando en esta mañana, en esta oración, el poder de la sangre de Jesús de Nazaret, mi único Señor y Salvador, el que murió en la cruz y está sentado a
a la diestra tuya. Jesús, tu sangre tiene efecto hoy sobre nuestras vidas. Adoro tu nombre, mi Cristo amado. En tu nombre estoy reconociendo la sangre que derramaste por nosotros, por nuestros pecados, porque el Padre determinó que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ya que mi sangre no calificaba para el sacrificio, por ser la sangre de un hombre pecador, tú te hiciste carne y sangre, viniste a la tierra, caminaste como yo, viviste como yo, experimentaste la vida humana y después fuiste a la cruz y allí entregaste tu vida. No te negaste a entregarte en sacrificio y tu sangre fue derramada y con tu sangre viene a mi vida toda gracia del cielo. Padre, declaro el poder de la sangre de Cristo ante toda tentación y debilidad. Allí, por el poder de la sangre, soy fuerte, limpio de todo pecado. Me limpia la sangre, me hace más blanco que la nieve. Ninguna obra del pecado hay memoria de ella en el cielo. Dios ha olvidado toda mi culpa. Soy un hombre limpio por el poder de la sangre. Limpio no porque no fallo, limpio porque la sangre me ha limpiado. El poder de la sangre de Cristo borra todo pecado. No hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. No importa en el fango en que el hombre esté, si levanta su mano a Dios, Dios se la extenderá y lo sacará por el poder de la sangre. En la sangre de Cristo los pecados son borrados. Somos nueva criatura. Tú tomas todos nuestros pecados por el poder de la sangre, los echas al fondo de la mar y nunca más te acordarás de ellos. Por eso somos nuevas criaturas. Creemos en Cristo, en el que derramó la sangre. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por el poder de la sangre preciosa de Cristo el Señor. Gracias, Padre. Asimismo, Señor, sabiendo que tú has borrado nuestros pecados, por el poder de la sangre estamos eliminando toda culpabilidad, todo recuerdo malsano de nuestro pasado, todo recuerdo del pecado, todo recuerdo de lo que hicimos. Limpia nuestra mente, limpia nuestra conciencia de obras muertas, límpianos del pecado. Una sola cosa hago: mirando lo que tengo al frente, dejo lo que queda atrás, prosigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que fue quien derramó su sangre. Dejó el pasado atrás. El enemigo no me puede acusar porque Jesús llevó mi pecado. El hombre no me puede acusar porque también el hombre es pecador. Y si mi corazón me acusa, mayor es Dios, el cual también ha dado la victoria en la sangre preciosa de Cristo. Elimino toda culpa. Soy una nueva criatura. Sí, Padre, soy una nueva criatura. Soy tu hijo. Tengo un nuevo nombre. Y ese nombre está escrito en el libro de la vida. Tengo una nueva familia, un nuevo origen, tengo un nuevo destino por el poder maravilloso de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Padre, adoro y bendigo a Jesús de Nazaret, mi Señor. Por el poder de su sangre, ante toda amenaza, yo soy libre de derrota y de esclavitud. Esa sangre me da la victoria. Esa sangre me asegura que ganaré. Esa sangre me asegura que mi vida va de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Mi victoria no radica en mi habilidad, en mi capacidad o en mi circunstancia que estoy viviendo. Mi victoria se concretó en la sangre preciosa de Jesús. Cuando Cristo dijo: consumado es, se dio todo para mi victoria. Por eso sé que voy a vencer. La sangre preciosa de Jesús me garantiza la victoria en todos mis planes, en todas mis decisiones, en todos mis caminos, en todas mis épocas. Ante toda circunstancia que me amenaza, yo apelo a la sangre preciosa de Cristo. Nadie podrá vencerme si la sangre está sobre mí. Esa sangre me hace guardado y protegido en el hueco de la mano de Dios. Así como el ángel de la muerte no pudo tocar al pueblo hebreo, el diablo no podrá tocar mi vida, ni mi casa, ni mi familia, porque estoy protegido en la sangre preciosa de Cristo. Hay victoria para mis hijos, hay victoria para mis nietos, hay victoria para mis generaciones, porque estoy en pacto con Dios a través de la sangre de Cristo. No hice un
pacto con ofrendas monetarias, no hice un pacto de dinero en una iglesia, tampoco hice pactos religiosos, yo hice un pacto con la sangre de Cristo. Él derramó su sangre y yo pongo mi vida en servicio a Él porque lo amo y entrego mi vida a Cristo. Su sangre me garantiza la victoria. No fui liberado para vivir en esclavitud. Nada me puede dominar ni esclavizar. Oh Padre, el pecado no puede enseñorearse de mí. El diablo no me puede dominar porque la sangre me ha hecho libre. Soy un hombre libre, libre con la libertad que tú me has libertado por el poder de la sangre maravillosa de Jesús de Nazaret. Ese poder de la sangre que me da la victoria también me asegura que ante todo reto yo puedo acceder confiadamente a las riquezas de tu gracia. Por el poder de la sangre yo accedo hasta el trono y allí tu gracia me da todo lo necesito, lo que necesito. Hago demanda, Padre, hago demanda a las riquezas de tu gracia, esas riquezas que nunca las podré merecer y no intentaré merecerlas. Solo las recibo y la gracia me impulsa a ser obediente, la gracia me ejercita. Es por la gracia que tú me das que yo camino en busca de la perfección, de ser fiel, de caminar en santidad. Es por eso, Padre, que bendigo la sangre preciosa que me ha abierto un camino, el camino para acceder hasta tu trono de la gracia, porque cuando esa sangre se derramó en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió. El velo de la religión se quitó de mi vida y por la sangre ahora puedo acceder. Ya no dependo de que un hombre me dé garantías, no dependo de la intercesión de un hombre. Padre, yo tengo acceso libremente por el poder de la sangre hasta el trono de la gracia donde hallo el oportuno socorro que tú me das. Gracias, Padre Celestial, que en las riquezas de tu gracia seré abastecido espiritualmente. Tendré la gracia siempre que me aporta a mi vida paz, sabiduría, dirección, poder sobrenatural, el fruto del Espíritu. Todo es por la gracia maravillosa que emana de la sangre derramada en la cruz. No fue gratis mi victoria, se pagó a un alto precio, es la sangre de Cristo y Él hoy me da la gracia. Su gracia es gratis para mí, aunque le costó la vida a mi Señor Jesús. Por eso lo amo, por eso me humillo ante Él, por eso le obedezco, por eso estoy dispuesto a servirlo, porque derramó su sangre, mi vida y mi paz fue comprada en la sangre preciosa del Hijo de Dios. Socatirarabasara, por el poder de la sangre de Cristo te pido, Espíritu Santo, que me quites todo recuerdo tormentoso para que yo sea libre del pasado, todo tormento que viene a mi mente, toda acción del pasado que me hace un hombre manipulado por el ayer. Líbrame de esas cadenas, libra mi mente, purifica mi mente. Todo pensamiento, Padre, que me lleve cautivo al pasado, yo lo llevo cautivo ese pensamiento a la cruz de Cristo, a la sangre preciosa de Jesús. Tengo esa nueva vida, dejando lo que queda atrás, todo pensamiento y recuerdo tormentoso de mi niñez, todo abuso, todo ultraje, todo momento en que fui ridiculizado, ofendido, dañado, pisoteado, lo traigo, Padre, adelante de la cruz de mi Señor Jesús, y allí todo acta de decretos fue quitado, clavado en la cruz, he sido liberado, recuerdos no tengo que me puedan dañar. Yo solo me acuerdo de donde Dios me sacó, de su misericordia, de su favor, de su amor. No dejaré que mi mente me torture con el pasado. Llevo arrestado, cautivo, todo pensamiento a la cruz de Cristo. Me declaro libre, mi mente está libre, mi mente está purificada por el poder de la sangre. Cuando viene a mi mente algún pensamiento del ayer, proclamo la sangre me ha limpiado, la sangre me ha perdonado, la sangre me ha hecho nueva criatura, la sangre ha echado al fondo de la mar todo mi pecado, cota rabasita, ría rabasara, toda angustia y todo dolor del pasado, lo traigo a los pies de mi Cristo y por el poder de su sangre, mi corazón es limpio, mi mente es limpia, mi alma se limpia y es pulcra delante de mi Dios a través del poder de la sangre preciosa de Cristo.
por el poder de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Más allá de mis raíces, yo soy cabeza de una nueva generación. Gracias por las raíces humanas de donde vengo, pero yo estoy enfocado no de donde vengo, sino hacia donde voy. Yo tengo una victoria determinada por el cielo. Soy una nueva generación levantada por Dios para hacer grandes cosas. Honraré a mis mayores y honraré mis raíces, superándolos en fe, teniendo en mí todo el plan de Dios a través del poder de la sangre, por la sangre de Cristo. Yo soy cabeza y no cola. Por la sangre de Cristo estoy arriba y no abajo. Por la sangre de Cristo construyo una nueva historia para mi vida y para mis generaciones. Estoy haciendo una historia dirigida por Dios. Mi vida está siendo manejada por el Creador del universo a través del pacto que se inicia en mi vida con la sangre del Hijo de Dios. Jesucristo ha derramado su sangre. Hay futuro para mí. Soy una esperanza para la tierra, porque aún el mismo universo espera la manifestación de los hijos de Dios, y yo soy un hijo de Dios. Dios tiene esperanzas en mi vida, en que yo pueda cristalizar todo aquello que Él ha planeado sobre mí por el poder de la sangre. Me ha enviado el Espíritu para que el que comenzó la obra en mí, en el poder de la sangre, ese mismo Espíritu me perfeccione, me lleve a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por la iglesia, gracias por tus ministros constituidos para formarnos hasta llevarnos al hombre perfecto. Haz de nosotros gente perfecta a partir del sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo me pone en el camino de la perfección, me pone en el camino de la excelencia, me pone en el camino de los grandes logros. Mi vida será irreconocible bajo el efecto de la sangre. Será cambiada mi generación, será cambiada toda la estructura de mi vida. Soy una nueva raza con la genética del cielo. Tengo los de Jesús de Nazaret dentro de mí. Soy una nueva criatura. Todo fue hecho nuevo para mí. Gracias, Padre. Tengo una nueva mente, la mente del que murió en la cruz. La mente de Cristo está dentro de mí. Me da ideas de gloria, ideas de poder, ideas de estabilidad. Tengo la mente de Cristo y el Espíritu me revela toda palabra que sale del corazón de Dios. Tengo revelación del cielo por la obra poderosa de la sangre de Jesús. A través de la sangre, la palabra me es revelada. Tengo fe en ella, conocimiento y claridad sobre la voluntad de Dios. Tengo revelación de los misterios de Dios, se me revelan en la intimidad, porque Dios ve mi vida y ve la sangre que me ha hecho nueva criatura. Tengo acceso a todos los misterios del cielo, las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no suben al corazón de un hombre con el conocimiento humano, me han sido reveladas por el conocimiento del Espíritu Santo. Tengo la sangre de Cristo dentro de mí, tengo un espíritu superior. El Espíritu de Dios me ha sido enviado con superioridad para hacerme apto para toda buena obra, gracias al sacrificio maravilloso de la sangre de Cristo. Y sé que cuando proclamo esa sangre, el infierno tiembla, los demonios huyen despavoridos. En esa sangre está la victoria de mi vida, en esa sangre está la victoria de mis hijos, en esa sangre está la victoria para este día y para todos mis días. Proclamo la sangre y el camino se me abre. Proclamo la sangre y puedo entrar a la plenitud de la gracia divina. Gracias, Padre Celestial, por el poder de la sangre. Ante toda circunstancia, yo soy libre de la ira divina. Tengo paz con Dios. No soy un enemigo de Dios. Ahora soy su hijo. Todo el acta de decretos que había contra mí ya fue quitado. La sangre me hace hijo de Dios. Dios nunca me destruiría. Renuncio a toda mentira de la religión y a toda mentira de los religiosos que me quieren hacer creer que Dios me va a castigar y me va a destruir. El castigo de mi paz fue sobre Cristo. Por su llaga yo fui curado. En la sangre ha sido llevada mi culpa. Soy un hombre libre. Dios me ama. Dios me bendice. Los pensamientos
pensamientos que el Padre tiene acerca de mí son de paz y no de mal, para darme aquello que yo espero, porque estoy en pacto con Él a través de la sangre de Cristo. Soy amigo de Dios por la fe de Abraham. Esa misma fe está dentro de mí. Esa fe me permite caminar en victoria. Soy descendencia de Dios en la tierra. Soy un hijo amado. Me tiene esculpido en su mano. Dios me cuida, Dios me ama, Dios me bendice. No permitiré que nadie me haga dudar del amor genuino de Dios por mí, de su paz hacia mí, de su proyecto de ayudarme. Claro, si yo fallo, Él me va a corregir como un buen padre. Nunca sería un padre tirano, nunca sería un faraón que me destruya. Mi Dios me puede corregir en amor, mi Dios me ayuda, mi Dios me bendice, mi Dios me muestra el camino y Él mismo me da las fuerzas para obedecer, porque está escrito que es haciendo Él en mí lo que es agradable a Él mismo, por Jesucristo, por el que murió en la cruz, por el que derramó su sangre. Él me da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que obra, es Él el que me ayuda. Por eso lo amo, por eso lo sigo, por eso lo busco, por eso le clamo cada día, porque sé que separado de Él nada, nada puedo hacer. Gracias, Padre, por el poder maravilloso de la sangre del Hijo de Dios. Ante toda circunstancia yo tengo esperanza. Sí, Padre, no puedo evitar mientras esté en el mundo que vengan circunstancias difíciles, pero tengo esperanza. De toda circunstancia saldré airoso. En toda circunstancia difícil yo voy a vencer. Toda tormenta será lidiada con el poder de la sangre y al final llegaré a puerto fijo. Habrá bonanza en mi viaje. Llegaré al lugar de paz y tranquilidad. No hay circunstancia que me pueda vencer. No hay problema más grande que el Dios que me ha creado, que el que murió en la cruz y resucitó. Si Jesús, que derramó su sangre, venció la muerte, ¿cómo no me dará la victoria en todo lo que emprendo? Si venció la muerte, vence mi angustia. Si venció la muerte, vence la tristeza. Si venció la angustia, vence la enfermedad. Si venció la angustia, vence toda depresión. Si venció la angustia, vence la pobreza. Si venció la angustia, ha vencido al enemigo. Y yo estoy sentado en lugares celestiales con Él por el poder maravilloso de la sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay circunstancia que me domine. Al final ganaré. Al final saldré airoso. Al final seré levantado en victoria. Sota ría, araba, conda ría, araba, sara. Por el poder de la sangre tengo victoria. Por el poder de la sangre tengo futuro. Mi futuro está asegurado. Esa sangre me ha abierto el camino. Esa sangre ha establecido el propósito, dice tu palabra. A los que tú has llamado, los llamas con propósito. Tú me has llamado de mi vana manera de vivir y me has rescatado porque tienes propósito. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para mis hijos. Hay esperanza para mis generaciones. Caerán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegarán. Tengo un pacto con Dios, pacto celebrado con la sangre de su Hijo, y en ese poder de esa sangre hay victoria para mí. Gracias, Padre. Levanta tu mano allí donde estás. Shita raba kotaría raba. Levanta tu mano. Te invito para que hagas esta declaración conmigo en el nombre de Jesús. Haz esta declaración en el nombre de Jesús. Declaro: ante toda tentación y debilidad, soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, declaro: ante toda circunstancia amenazante, soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, declaro: ante todo reto que la vida me presente, soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Ante todo recuerdo que quiera atormentarme, yo soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Ante toda tendencia humana, social y religiosa, soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Ante toda culpabilidad que traiga mi conciencia, soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Ante todo camino que parezca sin salida, soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo, porque está escrito: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Confieso el poder de la sangre de Cristo y su victoria sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Tu mano levantada al cielo con seguridad y firmeza. Tú eres vencedor y más que vencedor. Saldrás airoso. Levanta tus manos y con seguridad. Proclámalo con tus labios. Di conmigo: estoy listo. Estoy listo para un gran día. Una gran victoria. Tú estás conmigo. Y yo voy seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso de oración. El poder de la sangre de Cristo no es un conjuro religioso con el cual puedes ser libre de tus problemas, no. Es una realidad espiritual que te posiciona en lugares celestiales con Cristo y activa sobre ti toda gracia y todo don del cielo. Tú estás en pacto con Dios. Lo que pasó en la cruz fue que se celebró una nueva Pascua. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dijo Jesús. Una nueva Pascua, un nuevo pacto. Si el pueblo hebreo sigue en el rito de su cultura por un pacto hecho con sangre de animales, no puedo entender por qué nosotros los creyentes le damos tan poca importancia a lo que Jesús ha hecho en la cruz, y es con sangre, la sangre del Hijo de Dios. Somos el nuevo Israel, constituido con el poder de la sangre de Cristo. Así que bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu día y declaro un día de bendición. No se olviden, nos preparamos mañana, servicio a las 7 y el sábado hay Evangelio Cambia a las 11 de la mañana en 2950 de Kill Street. Vamos a la calle, no nos vamos a quedar metidos en una iglesia escondiéndonos en la religión. Vamos a salir a enfrentar la vida y a demostrar que Cristo es real. Los bendigo, la sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor y es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.